canal de noticias arroyitociudad.net. En nuestro paso por la Casa de la Cultura observamos unas muestras, observamos una exposición y nos llamó la atención, ¿no? Porque todo con material reciclado, que ustedes ahí en las imágenes seguramente ya lo están viendo. Y bueno, dijimos, ¿de qué se trata, no? Bueno, charlábamos con Verónica Maritano sobre esta exposición que está en la Casa de la Cultura. También aprovechamos para ir, como quien dice, no digo anticipando, pero sí que se viene un mes de febrero con mucha actividad para aquellos que les gustan los cursos, que les gustan capacitaciones. Capacitaciones van a tener varias, entonces para que realmente puedan disfrutar. Y además también con lo que acontece en la Plaza 25 de Mayo, la visita de los artesanos, que realmente cada vez se notan más stand y que muestra una plaza bastante colmada, ¿no?, en la jornada de los domingos por la tarde. Charlamos con Verónica Maritano sobre todos estos temas que estábamos mencionando en esta apertura de nota. Escuchamos lo que nos decía la licenciada Verónica Maritano, la directora de Educación y Cultura de la Municipalidad de Arroyito. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. CESPAL informa. Nuevos horarios de atención al público. De lunes a viernes, de 7:30 a 13. Seguimos con la entrega de turnos según orden de llegada. Podés comunicarte directamente por WhatsApp para consultas administrativas al número 3576-652-194. De lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. Nuevos horarios de venta de energía prepaga. De lunes a viernes, de 7:30 a 13. Y sábados, de 8 a 12. En sede de la Cooperativa por calle Belgrano 844. CESPAL. En la Casa de la Cultura nos hemos encontrado con algunas obras, arte que tiene que ver con nuestra gente que siempre está realizando cosas y que siempre se destaca, ¿no? Bueno, aprovechamos y dialogamos con Vero con respecto a esto que hemos observado, ¿no? Hemos visto varios trabajos y bueno, Vero, ¿de qué se trata? ¿Cómo le va, Fernando? Buen día. Bueno, estos trabajos corresponden a la parte del área educativa, digamos, de acá de la Secretaría de Educación y Cultura. Son trabajos que han realizado los alumnos del primer ciclo del Instituto Nuestra Señora de la Merced de la ciudad y que, bueno, hemos brindado el espacio para exponerlos y para que la gente que pasa caminando o recorre las calles de la ciudad lo pueda ver en lo que es esta, la parte de la esquina de exposiciones acá de la Casa de la Cultura. Como decía yo recién, ¿no? Si hablamos de Arroyito y hablamos de mucha gente que trabaja, indudablemente esto es lo tanto que se realiza, ¿no? Sí, estos trabajos, bueno, son a cargo de la profesora Marisa Bricio, que es la profesora de los chicos, de la parte de arte. Y están hechos con materiales reciclables y reutilizables y bueno, pudieron llevar a cabo en grupo estos alumnos estos trabajos tan bonitos que se pueden apreciar acá. Y bueno, como siempre, esta casa abierta para todo lo que las instituciones del ámbito formal y no formal quieran traer, exponer, que la gente pueda ver a través de acá, de la esquina de este espacio de exposición.
Bien, también quiero sumarle a que, bueno, lo habíamos charlado con Héctor la semana pasada y tiene que ver con la Plaza 25 de Mayo y realmente con el auge que está teniendo en cuanto al tema de los emprendedores, ¿no? La verdad que, que hay un artesano, realmente cada vez se van sumando más stands, cada vez se va sumando más gente y bueno, la plaza realmente es como se ve los días domingos. Sí, así es, Armando. Los domingos la plaza está no solo la familia que viene a distraerse, a disfrutar del ámbito, del espacio al aire libre, sino que también disfruta de unos trabajos muy lindos y que llevan tiempo y preparación, dedicación de cada uno de los artesanos de nuestra ciudad, que se siguen sumando, que es variada la oferta que hay de artesanías en la plaza y que también embellece ese espacio público. Y que bueno, con Héctor estamos trabajando para que pronto en la plaza podamos llevar a cabo también clases abiertas que según el protocolo se nos permiten, tanto del ámbito acá municipal como de lo privado de las diferentes academias de la ciudad. Que en el mes de diciembre ya hicimos esta propuesta y la gente que disfruta de la tarde le gusta dar también este tipo de espectáculos al aire libre. Bien, y aprovechamos también y mencionamos, ¿no?, que se quede pendiente la gente porque hay grandes novedades para febrero, sí, y digamos dentro de lo que se puede ir programando. Exacto, tenemos en cuenta que es un poco el mes a mes, por ahí está bueno programar los primeros 6 meses del año, pero sabemos que con esta cuestión de pandemia hay que ir proyectando de a poco, pero se vienen muchas novedades, sí, para que la gente tenga presente. Sí, ¿no? Sí, así es, con el anuncio de que las escuelas se van a abrir y de que va a haber esta modalidad de lo presencial y lo virtual, nosotros también con cuestiones que tienen que ver con protocolos para ámbitos públicos, como sería en el caso de la Casa de la Cultura, el museo, la biblioteca municipal. Ya estamos trabajando con Héctor en esas cuestiones para poder abrirlas al público y para poder organizar cursos de tanto de los que estaban en la Casa de la Cultura como nuevos cursos en la modalidad también virtual y presencial con una capacidad de alumnos de acuerdo al espacio que tenemos. Vero, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes por estar presentes.